¡Hola mis pequeños lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a este primer capítulo de Pokémon Edición Blanca Ruletalox. Sí, lobitos, esta es la primera vez que traigo un juego de la quinta generación, porque hasta la fecha juegos de DS, juegos de Pokémon para DS, hemos tenido Pokémon Soul Silver. Hemos tenido las tres ediciones de la cuarta generación, Pokémon Perla, Pokémon Diamante, Pokémon Platino, pero hasta la fecha aún no había traído ningún juego de la quinta generación. Y qué mejor manera de estrenarnos dentro del canal viajando a la región de Teselia, Unova, para nuestros amigos de América, que con Pokémon Edición Blanca, que además, según tengo entendido, esta es la historia canónica dentro de la quinta generación, porque en Pokémon Edición Blanca, espera, le voy a dar ya al start para no perder más el tiempo. Dentro del canon de la cronología de Pokémon, Pokémon Edición Blanca vendría siendo la historia canónica, porque N, que es uno de los antagonistas del juego, elige como Pokémon Dragón, ¿no? Como su Pokémon Dragón en esta quinta generación, a Reshiram. Mientras que Zekrom es el Pokémon con el que se queda el protagonista. O la protagonista. ¿Ok? Así que he dicho, bueno, pues como esta historia es la canónica, ¿no? Pues vamos a jugar a Pokémon Blanco. Que además, también debo decir que esta es la edición que tiene Lore-chan, ¿vale? Porque ella tiene el Pokémon edición Blanca, que es esta, la que vamos a jugar. Y yo tengo la edición negra. Así que, oye, no te quejarás, Lore-chan, voy a jugar al juego que tú tienes. Así que vamos a jugar a Pokémon Edición Blanca Ruletalox. Esta va a ser la serie oficial de Pokémon que tendremos este verano. Porque Pokémon Brillo Púrpura, debo decir que ya no pude más, O sea, ya me he cansado rotundamente de tener que enfrentarme contra NPCs tramposos, injustos, chetados, con Pokémon ilegales que te matan de una hostia todo el equipo. Dije, mira, ya está. O sea, no. Se acabó Pokémon Brillo Púrpura. Se acabó Pokémon Brillo Púrpura porque es que, en serio. Ha llegado un punto con esa serie que es que ya ni lo disfrutaba. Ya ni lo disfrutaba grabando. Porque sí, hay veces que en otras series pues me he acabado cabreando y tal y cual, pero coño, en el fondo lo disfrutaba. En el fondo, pues sí, lo disfrutaba, me entretenía, me divertía, a vosotros también os gustaba. Pero es que en Pokémon Brillo Púrpura, tío, ha llegado un punto en el que he dicho, mira, no puedo más, no puedo continuar. De hecho, lo dije en Twitter, mucha gente me apoyó y me mandó abrazos y de verdad, muchas gracias por el apoyo. Cuando dije que no iba a seguir Pokémon Brillo Púrpura porque es que en serio, era demasiado para mí, no podía más con eso. Así que he dicho, bueno, pues mira, en sustitución a Pokémon Brillo Púrpura, voy a jugar a Pokémon Blanco, voy a estrenarme por fin en la región de Teselia, o Unova, como se conoce en mi querida Latinoamérica, para todos nuestros amigos latinos, Unova. Pues he dicho, venga, pues voy a jugar a la quinta generación y además lo voy a jugar en la modalidad Ruletalox, con las normas de la ruleta, en modalidad Hardlock, creo que se llama, ¿no? Hardlock, o sea, con vidas, va a ser una serie con vidas. Y también quería traerlo también con la modalidad Huevolock. Pero es que a la hora de crear los huevos, o sea, los huevos en el cual los Pokémon eclosionarán, se bugueaba la partida, no me dejaba crear huevos de Pokémon. Así que he dicho, bueno, pues mira, sin huevos. He creado, ¿vale? Me ha costado bastantes días hacerlo, pero por fin lo tengo más que preparado. He creado una serie de Pokémon, ¿vale? Randomizados, bueno, medio randomizados, porque habrá Pokémon que tengan ataques que pueden aprender, habrá otros que no puedan aprender, pero los tengo preparados dentro de las cajas del PC. Están todos al nivel 1, están todos sin evolución, ya irán evolucionando a lo largo de los capítulos, pero es como un Huevolock, pero sin huevos, con los Pokémon ya eclosionados, ¿de acuerdo? Quería hacerlo así, porque es que si los dejaba dentro de los huevos, no se iban a abrir y se iba a buguear la partida. Así que he dicho, mira, sin eclosiones, los huevos ya están eclosionados, los Pokémon están ya preparados, pero esos Pokémon será la ruleta la que decida cuáles se vienen con nosotros
en sustitución de los Pokémon pues que vayamos consiguiendo, ya sea capturados o regalados, ¿de acuerdo? Imaginaos que esto es un Huevolok, ¿vale? Esto es un Huevolok, pero sin huevos, con los Pokémon ya eclosionados y preparados en el PC. No están todos, no están todos, ¿vale? He quitado a varios Pokémon que están demasiado chetos, como por ejemplo Mewtwo, Kyogre, Groudon. Y también Pokémon que a la larga van a ser una mierda, como por ejemplo Unown, Dunspears. ¿Qué más? Pokémon que no sirven para nada. Bueno, he quitado también unos cuantos, ¿vale? No están todos, no están todos, pero por lo menos la gran mayoría sí que están. Así que puede que tengamos una serie bastante interesante y muy entretenida para el disfrute y gozo de todos vosotros y de todas vosotras. Así que yo lo único que os pido a cambio de traer esta serie es que os lo paséis muy bien, os lo paséis de puta madre viendo mi aventura por Teselia barra Unova y que también, oye, que espachurréis a muerte ese botón de like. Quiero ver ese botón de like bien espachurrado, como si espachurraseis a una cucaracha. Pues así, quiero ver ese botón de like bien espachurrado. Quiero ver un montón de likes en esta serie. Bueno, pues ya está, no enrollo más y le damos, ¿vale? Ya tengo la partida preparada porque para crear los Pokémon pues tenía que empezar nueva partida y eso, pero vamos, que tampoco os habéis perdido mucho, ¿vale? Básicamente acabamos de empezar la partida. Y sí, me he puesto el personaje masculino y me he puesto Alex porque es mi nombre y tiene que ser Alex. Así que estamos aquí en Pueblo Arcilla. Y también otra cosa muy importante. Los gráficos, he puesto los gráficos nativos de la DS, ¿vale? No le he colocado ningún filtro ni nada de eso porque si le pongo algún filtro para que la imagen sea mucho mejor, va a ir con un lag de tres pares de narices. Si ya de por sí ya hay un poquito de lag, imaginaos si lo juego sin. O sea, si lo juego con filtro. Va a ir a 10 FPS, no, lo siguiente. Bueno, ahí está Bell. ¡Alex! ¡Estamos aquí! ¡Hola! ¿Qué os contáis? Cheren y Bell, que son los rivales. Bueno, amigos barra rivales en esta generación. Que a diferencia de otras entregas, aquí no podemos ponerle ningún nombre a los rivales. Ya tienen los nombres incorporados ya de por sí dentro del juego. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, disculpad, tenía que refrescarme un poquito el gaznate con agua bien fresquita. Que este calor. ¡Ah, oh, qué asco de calor, de verdad! Odio el puto verano. ¿Qué ganas tengo de que llegue el otoño y el invierno? Bueno, Bell dice que el primer paso de este viaje. Deberíamos darlo todos juntos. ¡Ah, que sí, Alex! Vamos a dar el primer paso en la ruta 1 juntos. Me encanta, Bell. Es súper beba. Es súper beba. ¡Qué cocada de nena! Bueno, allá vamos. ¡Uno, dos y tres! ¡Yuhu! ¡Qué cucos! Ah, me pregunto cómo será todo. Es súper impaciente. Pues sí, venga, vámonos, que la profesora Encina nos está esperando. Por cierto, ya tenemos cada uno. Ahí está la profesora Encina, toda una waifu. Ya tenemos cada uno nuestro Pokémon. Yo, obviamente, he elegido a Snivy, porque Snivy es mucho Snivy. Sin embargo, spoiler, a Snivy, cuando lleguemos a la primera ciudad, lo cambiaré por un Pokémon, ¿vale? Snivy no va a ser nuestro inicial. Va a ser otro Pokémon que esté dentro del PC, que ya lo tengo preparado. Pero eso lo decidirá la ruleta, ¿de acuerdo? No seré yo que lo decida, será la propia ruleta. Perdón por la espera, profesora Encina. Eso, profesora Encina. Bien, empecemos con la explicación. A medida que vayáis encontrando los Pokémon, las páginas de vuestra Pokédex se irán actualizando automáticamente. Y no solo eso, si capturáis. Ah, vale, sí, ahora esto lo voy a pasar deprisa porque aquí nos va a explicar cómo se captura a los Pokémon, tal y cual. Esto ya lo conocemos todos bastante bien, o sea, llevo jugando a Pokémon desde el año. ¿Cuándo salió la primera edición de Pokémon aquí en España? ¿En el 98, 99? O sea, llevo ya un montón de tiempo jugando a Pokémon. Sé perfectamente cómo se capturan los Pokémon, profesora Encina. Serás muy waifu y todo lo que tú quieras, pero a estas alturas todos sabemos perfectamente cómo se capturan los Pokémon. No hace falta que nos lo expliques, de verdad. Te lo agradezco igualmente, pero no hace falta, profesora del Encinar. Perdón, perdón. No, en serio, de verdad, espero que disfrutéis mucho de esta serie porque la he preparado con todo el mimo y cariño del mundo para vuestro total y pleno disfrute. En serio. ¿Habéis visto? Ahora os explico. Lo primero que todo es hacer es disminuir los FPS, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Vale, sí, bueno, ahora nos entrega los Pokémon, por lo que oficialmente ya da comienzo el loque.
Porque ya sabéis que los Lokes no empiezan hasta que no tengamos la Pokédex y Pokéballs para capturar. Ya, con esas dos cosas, ahí ya sí que sí, da comienzo el Loke. Bueno, la Pokéball es un objeto importantísimo con el que podéis capturar y transformar Pokémon. Está esperando en Pueblo Terracota, al final de este camino. Muy bien, pues ahí la esperamos, profesora Encina. Pues hay muchos Pokémon por la hierba alta que saltarán a tu encuentro. Bueno, yo voy tirando para Pueblo Terracota. Pues yo también. Además, si no vamos, no podemos comprar más Pokéballs. Espera un momento. Alex, Cheren, se me ha ocurrido una idea. A ver. Venga, vámonos, que el profesor Encina nos está esperando. ¿Pero es que no me habéis oído o qué? ¡Jo! ¡Ay, pobrecita! Vamos a ver quién captura más Pokémon, ¿vale? Gana quien lleve más Pokémon, incluyendo el que nos ha dado la profesora Encina. Puede que sea interesante. Venga, va. Seguro que la profesora Encina les... A la profesora Encina le parece bien, ya que así podremos completar unas páginas de la Pokédex. Eso es. Pero bueno, como hasta Pueblo Terracota hay un trecho, deberíamos dejar que nuestros Pokémon se recuperen en casa. Ozawott y yo formamos la mejor combinación del mundo mundial. Ay, mira, Bell es como Romichan, tiene a Ozawott. Bueno, pues ya sabéis, esta es la primera ruta, aquí podemos capturar un nuevo Pokémon salvaje y así, pues oye, pues tendremos dos Pokémon para intercambiar por el Snivy que hemos seleccionado y por el Pokémon de ruta que capturaremos aquí, siempre y cuando la cosa vaya bien. ¡Ah! Y también, muy importante, siempre y cuando la ruleta nos permita capturar el Pokémon de esta ruta. ¡Que esa es otra! Recordemos que estamos en una ruleta, los como en Brillo Púrpura, solo que aquí ahora la cosa va a ir mucho mejor, porque esto no es Pokémon Brillo Púrpura, esto es Pokémon Blanco. O Pokémon Edición Blanca, es igual. Vale, pues de momento no se ha aparecido nada y tú qué me cuentas, tú no serás ningún entrenador. Hay muchos Pokémon salvajes escondidos en la hierba alta, así que cuando quieras librar un combate o capturar algún Pokémon, solo tienes que adentrarte en la hierba alta, sí, eso es lo que quiero. Pero no me aparece ningún Pokémon y tú qué me cuentas. Será mejor que te asegures que los PS de tu Pokémon están al máximo. No vaya a ser que a mitad de camino se le agosten. Ana, toma esto por si acaso, ¿qué nos da? Vuelve en tu bolsillo, botiquín. ¡Ah! ¡Una poción! Gracias por la poción, nunca viene mal. Porque recordemos que como estamos en un loque, no puedes comprar ni potis, ni antídotos, ni pollas en vinagre. Si los PS de los Pokémon se agotan, se quedan sin energía para combatir. Así que es muy importante no pasarse y dejarles descansar. Que sí, que no hace falta que me lo expliques. Ya me lo sé yo todo esto muy bien. Te lo aseguro. Bueno, pues aquí están nuestros rivales. ¡Primer Pokémon de ruta que es un Timón! Un Suricato, un Patrat. Vale, pues vamos a capturarlo siempre y cuando la ruleta nos lo permita. Y oye, pues así tendremos... dos Pokémon para intercambiar por los que tenemos en el PC. Así que vamos a preparar la ruleta. ¡Hola, Lore-chan! ¡Tati-chan! ¡Romi-chan! ¿Qué tal estáis, nenas? Espero de verdad que os encante esta nueva serie que os he traído con todo el cariño del mundo. De verdad, espero de corazón que la disfrutéis. Y bueno, aquí estamos de nuevo con la ruleta. ¿Cuánto tiempo sin verla? Venga, vamos a ver qué nos dice. Si sale que sí, capturamos a este Suricato. Si sale que no, pues buscamos otra cosa. Por cierto, a diferencia de Brillo Púrpura, aquí solamente tendremos tres oportunidades en cada ruta, ¿de acuerdo? Así que vamos con la primera oportunidad. Y a ver si la ruleta se comporta y nos permite capturar a este Patrat. Venga, dime que sí, ruletita, dime que sí, 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 dime que sí. ¡No! Bueno, no importa, nos quedan aún dos oportunidades, pero cuidado, cuidado con la ruletita, cuidado. Vale, pues no, lo siento, Patrat, pero la ruleta ha dicho que no te podemos capturar, así que adiós. Bueno, nos quedan dos oportunidades, nos quedan dos oportunidades, vale. Segunda oportunidad, primer Pokémon de ruta que es otro Patrat. Bueno, pues venga, a ver si ahora sí podemos capturar a esta Patrat. Espero que sí, por favor, ruleta, por favor te lo pido, compórtate. Compórtate, por favor. Por favor. Ruleta. Una broma muy buena y todo eso, la primera tirada. Pero ahora, por favor, ve en serio. Déjame capturar a este Suricato y así tenemos dos Pokémon del PC listos para estar con nosotros. Por favor. Ruleta, dime que sí. Dime que sí. Ese y ahora sí. Vale. Menos mal, a la segunda. Gracias, ruleta, gracias. Pues podemos capturar a este Patrat. Bien,
ahora sí. Bien, pues la ruleta ha hablado. Podemos capturar a esta Patrat para luego intercambiarla por un Pokémon del PC. Así que vamos a ir con el placaje a muerte, pero por favor, Snivy, no te cargues a esta Patrat de un... Y ahí va el golpe crítico que no era necesario. Bueno, vamos a pasar esto de prisa, a ver. Vale, sí, de acuerdo, todo lo que tú quieras. A ver, vamos a lanzar ya la Pokéball. A ver si se deja capturar este Patrat. Debería dejarse capturar. A ver si el Rattata de la quinta generación se deja capturar, por favor. Venga, vamos. Vamos a pasar esto de prisita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uno. Dos. Tres. Dios mío, lag, tío. Y eso que no estoy utilizando ningún filtro. Es que... si mi PC es una patata batería, pues es una patata batería y no se puede hacer nada al respecto. Bueno, pues ya está. Ya tenemos a este Patrat capturado. No voy a ponerle ningún mote porque se va a ir al PC de los sustitutos. Así que... arreando que gerundio. Vale, pues ya está. Ya tenemos al Pokémon de estatuto capturado. ¿Qué te parece? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Sí, me da igual. O sea... llevas contigo nada más que dos Pokémon. Tenemos la misma cantidad de Pokémon. Anda, mira, si consultas la Pokédex podrás saber el número de Pokémon que te encontré y el número que has capturado. Bueno, creo que ya es hora de que vayas a por otra cota, que la presencia nos está esperando. Ah, pues mira, tenemos... Todos hemos capturado solamente un Pokémon en la ruta 1. ¡Qué bueno! Ay, mira, ya que nos está llamando por el videomisor. Hola, hola, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, es la profesora Encina Waifu. Hola, ¿qué tal estáis todos? Bien, Dios mío, pero qué bebos que somos. ¡Qué bebos que somos, joder! Bueno, espero que hayáis hecho buenas migas con los Pokémon. ¡Ah, profesora! Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon del pueblo de Terracota. Daos prisa en venir para acá, que quiero enseñaros todo esto, ¿vale? Pero si estamos... si estamos enfrente. Estamos enfrente. ¿Para qué nos llamas si estamos enfrente? En fin, yo me voy ya. Bueno, nos vamos todos. ¿Qué coño? Te vas tú, te va... se va Bell y me voy yo. ¡Míralo, mira! ¡Es que estamos aquí enfrente! ¿Para qué nos llamas si podrías haber venido andando por nosotros? Profesora. Ay, qué vaga que eres, pero qué waifu que eres también. Bueno, hola Alex, recorrer los caminos con Pokémon es el placer de cualquier entrenador. Y hablando de entrenadores, te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador. Yo ya te digo que ese es el preferido de todo entrenador, sobre todo de los loques. Sobre todo de los loques, encontrar, cuando tienes al equipo hecho polvo, encontrar un centro Pokémon es como estar caminando por un desierto arenoso y caluroso y encontrarte de repente con un oasis lleno de agua fresquita. Es... es inexplicable la sensación. Bueno, este es el centro Pokémon. Solo con estar aquí ya te sientes mejor y todo, ya te digo. Déjame que te explique un poco cómo funciona. Bueno, si esto todos lo sabemos, esto es para curar a los Pokémon, tal y cual. De verdad, es que no sé para qué nos... no sé para qué nos explican todo esto. Si a estas alturas ya todos sabemos cómo funciona un centro Pokémon y tal y cual. Es que ya lo sabemos. Bueno, cúrame al equipo. Bueno, al equipo, entre comillas, porque este no va a ser el equipo. El equipo va a ser el que me voy a crear yo ahora. Vale, tu equipo ya se ha recuperado. Bien, ahora te explicamos el PC del centro Pokémon. Vale, que si esto ya lo sabemos también. Lo del PC, tal y cual. Que aquí están los Pokémon para poder cambiarlos. Y hacer tus nuevos equipos y tal y cual. Y no sé qué, y no sé cuál. Y para ti, para tal. Y el PC de alguien, ¿quién es? Pues no tengo ni puñetera idea. Ya lo descubriréis en su debido momento y todo eso. Bueno, y ahora aquí está lo de la tienda. Porque a partir de la quinta generación, en el centro Pokémon se encuentra tanto el lugar para sanar a los Pokémon como la tienda Pokémon, ¿vale? Tanto la tienda como el centro Pokémon se fusionaron en un solo edificio y así ha sido pues desde la quinta generación, básicamente. Bueno, pues ya está, la profesora Encina se marcha. ¿Qué debería comprar? Ya no tengo una poción o quizás una Pokéball sería muy útil. Sí, bueno, supongo que sí. Bueno, pues ahora ha llegado el momento que todos estabais esperando, lobitas y lobitos. Vamos a cambiar al Snivy, que hemos seleccionado como inicial, y al Patrat, que hemos capturado, por dos Pokémon del PC, ¿ok? Y esos Pokémon que la ruleta decida cuáles van a ser, pues los intercambiaré por Snivy y por Patrat, y serán los Pokémon oficiales que podremos utilizar a lo largo de la serie, ¿vale? Bueno, pues nada, preparo la ruleta y ahora nos vemos. Bien,
Vamos con la primera tirada que indicará a qué caja tenemos que irnos. Tenemos 11 cajas, ¿vale? Y dependiendo del número que salga, pues tendremos que dirigirnos a esa caja. También hay una... hay un quesito, ¿vale? De esas opciones hay un quesito que se llama tú eliges. Si por algún casual saliera esa opción de tú eliges, yo tendré la total y absoluta libertad de elegir el Pokémon que quiera, de la caja que quiera y de la fila que quiera. ¿De acuerdo? Bueno, hostia, estaría muy guapo que me saliera en el primer capítulo, en la primera tirada, la opción de tú eliges. Ojalá, ojalá, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Bueno, primera tirada, le damos al go y a ver a qué caja tenemos que ir. ¿A qué caja tenemos que ir? ¿A qué caja pertenece nuestro verdadero y auténtico Pokémon inicial? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale. Sale, él sale, él sale, él. El número. Joder, qué lento que va la ruleta. ¿Qué número sale? ¡Ay, que me muero! ¡Hostia puta, colega, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, la madre que me parió! Primera tirada, os lo juro. Primera tirada y me sale la opción de tú eliges. Esto no es ningún montaje, os lo juro por mi puta vida. Os lo juro por mi vida. Primera tirada del día para seleccionar Pokémon, quiero decir, y me sale la opción de tú eliges. Hostia, me da cosa, me da cosa. Me da cosa empezar así la serie, eligiendo yo. Bueno, qué coño, me lo merezco. Después de lo mal que lo he pasado con Brillo Púrpura, me lo merezco, así que sí, voy a elegir yo mi Pokémon inicial. Ala, con dos cojones. Qué coño. Venga, vamos a ello. ¡Tío, qué puta potra, colega! ¡Qué puta potra! ¡Qué puta y reverenda potra! ¡Hostias! Puedo elegir yo el Pokémon que quiera como inicial, gracias a la tirada que hemos tenido. Vale, pues a ver. Vamos a mover Pokémon. ¿Veis? Aquí tengo las cajas. Caja 10. Ahí está hasta la caja 11. No están todos los Pokémon, ¿vale? Ya os he avisado que no están todos los Pokémon, pero... he quitado tanto los que para mi gusto son demasiado débiles y también los que son para mi gusto demasiado fuertes, porque tampoco quiero que esta serie sea tan fácil. Así que a ver, hostia, ¿qué Pokémon inicial puedo elegir, tío? Creo que voy a elegir a... ¿A quién podría...? Joder, macho, es que hay tantos Pokémon aquí, tío, que no sé cuál elegir. No sé cuál elegir, colega. No sé a cuál escoger. No sé a cuál escoger. Hostias, tío, qué difícil va a ser esto. Venga, ya está, toma por culo. Ya sé cuál voy a elegir. Voy a elegir a Gastly. ¡Hostia, encima es hembra! ¡Es una Gastly hembra! Ay, pero es que me gustaría que mi inicial fuera macho. Bueno, ya está, toma por culo. He elegido a Gastly y va a ser Gastly. Ya está, no hay vuelta atrás. Así que... voy a cambiarlo por Snivy. Ahí está, a Snivy. Bueno, sí lo voy a dejar aquí, sí lo voy a dejar aquí y ya está. Sí lo dejo aquí. Iba a hacer una caja para los Pokémon que he intercambiado y eso. De hecho lo voy a hacer para que no haya líos. A ver, a esta caja va a ser la caja de las muertes.
Que espero que no haya mucha. Espero que no haya muchas muertes. En este lock, espero que no. A ver, voy a pasar. Voy a hacerlo esto con el ratón. Que tardo menos. ¿Qué coño? Espera. Ahora. Voy a poner muertes. Así. No, 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 espérate. ¿Qué muertes? No, no me gusta. A ver, ahora sí. Elíseos. Elíseos, ahora sí. Los campos elíseos. Donde iban a parar todos aquellos que lamentablemente se nos fueron en combate. Y luego estas dos van a ser para los Pokémon que consigamos. Y a partir de aquí, irán todos los Pokémon que... A partir de la caja 3 irán todos los Pokémon que hemos sustituido. Así que este es Snivy bonito. Se va a ir a la caja 13. Aquí. Vale, ya está. Operaciones, no. Pues ya está. Ahora lo único que faltaría sería colocarle el nombre a Gastly. Pero bueno, ahora después le coloco el mote, no os preocupéis. Ahora vamos a la siguiente tirada para cambiar a Patrat por otro Pokémon. Que ya veremos cuál es. Venga, vamos a ello. O bueno, no. Pensándolo mejor, lobitos, pensándolo mejor, voy a utilizar la tirada del tú eliges, ¿no? Porque creo que me merezco, después de todo cuanto he pasado, creo que en este primer episodio, me merezco una recompensa. Por lo mal que lo he pasado en Brillo Púrpura. Así que hoy voy a elegir, o por lo menos con este segundo Pokémon también voy a elegir yo qué Pokémon va a ir en sustitución del Patrat. Así que vamos a mover Pokémon. Lo que sí que voy a hacer ahora después es a Gastly lo voy a subir al nivel 6, que es al nivel al que estaba Snivy. Y Patrat está al nivel 4, vale, pues a Patrat, el Pokémon que sustituirá a Patrat, lo pondré al nivel 4. A ver, ¿a quién me llevo? ¿A quién me llevo en sustitución a Patrat? Voy a llevar conmigo, me voy a conmigo... ¡Ah, ya sé a cuál! A ver si lo encuentro. Ahora la cosa es si lo encuentro. Vamos, tiene que estar. Sí, pero ¿dónde está? Que esa es la pregunta del millón. ¡Ah, aquí está! Me voy a llevar conmigo a Oshawott, que encima es hembra. ¡Dos Pokémon hembras! ¡Qué guay! Genial. Porque, oye, ya que estamos en Teselia, pues me voy a llevar a un inicial de Teselia. Y es que tampoco quiero abusar tanto de Snivy, así que me voy a llevar en su lugar a Oshawott. Así que estos van a ser los dos Pokémon que van a estar acompañándonos, los dos Pokémon oficiales que van a estar acompañándonos a lo largo de la serie. Gastly y Oshawott. Y ahora los voy a subir a Gastly al nivel 6, a Oshawott al nivel 4 y les voy a poner a cada uno su peyoyo mote, ¿vale? Así que ahora nos vemos. Bien, lobitos, pues aquí estamos de vuelta. Ya tenemos a nuestros Pokémon ya a los niveles correspondientes. Y también cada uno tiene pues su propio mote. Al inicial, obviamente, le he llamado Gamer, que es esta Gastly, ¿no? Bueno, nuestra inicial es una hembra, no pasa nada. Y bueno, tiene naturaleza miedosa, lo cual es de agradecer, porque tiene más... es mala en ataque físico, pero es buena en velocidad. Para ver los ataques, ¿cómo era? Vale, así. Tiene bola sombra, pulso umbrío, bomba lodo y rayo, que no está nada, pero que nada mal. Y tampoco está, pero que nada mal, su ataque especial y su velocidad. ¡Coño! Tiene tanto el ataque especial como la velocidad están... Tiene los mismos puntos. Interesante. Bueno, pues esta es Gamer. Y a la Oshawott, que hemos seleccionado como segundo Pokémon, la he puesto de nombre... ¡Romichan! Obviamente, ¡qué mote si no iba a tener nuestra querida Oshawott! El starter favorito de Romichan en la quinta generación, pues... Ha tenido que ser, tiene que ser su nombre sí o sí. Esta Oshawott tenía que llevar sí o sí el mote, el nombre de nuestra querida Wifu. Ahora tanto Romichan como Oshawott van a tener espadas de agua para poder combatir.
Así que, ya tenemos una nueva Pokiromi en camino. ¡Qué chupichachi! Y bueno, tiene naturaleza firme, lo cual es de agradecer porque Samurott tira más de ataque físico que de ataque especial, según tengo entendido. Y como ataques, pues tiene... tiene Danza Espada, tiene Aqua Jet, tiene Espada Santa, que creo que es el ataque de... De Keldeo, creo que es uno de los mosqueteros, ¿no? Uno de los Pokémon mosqueteros. Y Cascada. ¿Qué es lo que hacía Espada Santa? El usuario ataca con una espada. Bueno, mira, una espada de agua en este caso. Ignorando cualquier cambio en las características del objetivo. Ignorando cualquier cambio en las estadísticas del objetivo. No, no entiendo esto. No entiendo esto, pero bueno, oye, 90 de potencia, ¿eh? No está nada mal. No está, pero que nada más. Y encima Danza Espada para aumentar su más el ataque físico. ¡Madre mía, que nos ha salido una Romichan! OP, no, lo siguiente. Bueno, pues vamos a ver si podemos... Ah, por cierto. El... Que no lo he mostrado. Gamer tiene... Los objetos, porque cada Pokémon además... Perdón, tiene un objeto equipado. Gamer tiene la tabla terror, que me parece que aumenta el poder de los ataques de tipo fantasma. Y Romichan tiene el agua mística, que es un colgante, ¿no? Encima un colgante. O sea que más Romy no puede ser. Agua mística que aumenta el poder de los ataques de tipo agua, ¿vale? Que es una especie de colgante con agua mística en su interior. O sea, es que más Romita imposible. Pues ya está. No vamos a hacer nada más. Pero vamos a hablar con Bell, a ver qué nos dice. ¿Qué debería comprar? Ya lo tengo, una poción o quizás una Pokébola. Vale, esto ya me lo he dicho antes. ¡Ay! Antes de que se me olvide, tengo que poner a Patras también en la caja 13. No sé si lo habré hecho. A ver. A ver que lo compruebe. Espera, vamos por aquí que lo hago más rápido. A ver, es que no me acuerdo, tío, no me acuerdo, a ver... Ah, vale, sí, vale. Pues no he dicho nada, vale, pues ya está, adiós. Ya está, venga, vámonos. A ver cuándo me dan las zapatillas, por cierto, porque esto de ir caminando como si tuviéramos, yo qué sé, medio kilo de barro en cada bota... Parece que pasa algo en la plaza, ¿qué? ¿What? Voy a ver qué pasa, a ver, el salseo youtuber. ¿Qué pasa? Ah, vale, los del equipo Plasma. Alex, ven un momento, por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen esos disfrazados? ¿Qué es esto? ¿La feria medieval o qué? La feria medieval. Me llamo Getchis del equipo Plasma. Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes sobre la liberación de los Pokémon. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice este? Nosotros, los humanos, vivimos junto a los Pokémon. Somos compañeros y como tales necesitamos los unos a los otros. Seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes, ¿me equivoco? Sin embargo, ¿es esto verdad? Nosotros, los humanos, hemos estado cegados pensando que era cierto. ¿Nunca se les ha pasado por la cabeza? Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon, dándoles órdenes y sirviéndose de ellos. Pero, por muy compañeros que sean, seguro que se sienten utilizados. Nadie lo podría negar, ¿no creen? Permítanme que prosiga. Los Pokémon, al ser criaturas distintas a los humanos, poseen una naturaleza que no comprendemos bien. Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? ¿Eh? Eso es, deberíamos liberarlos. Solo entonces humanos y Pokémon podrán vivir en igualdad de condiciones. Ahora, damas y caballeros, piensen qué es lo que podríamos hacer para que los Pokémon vivan realmente en igualdad. Y con esto permítanme que acabe. Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy. Muchas gracias. Eres un hipócrita de mierda, Getchis. Porque él dice mucho de... Hay que liberar a los Pokémon, hay que dejarles en libertad. Pero luego vosotros bien que utilizáis a los Pokémon para vuestros propios beneficios, ¿eh? O sea, Getchis, más hipócrita imposible. Este discurso, no sé lo que debería hacer. ¿Liberar a los Pokémon? ¿Pero qué está diciendo? Es un maniático. Ni caso. ¡Uy! ¡Hola, N! Tu equipo Pokémon estaba diciendo... Ve más despacio, hablas demasiado rápido. ¿Qué dices sobre Pokémon que hablan? ¡Qué barbaridad!
Sí, los Pokémon hablan. Ah, claro, no podéis entenderles, pobrecillos. Mi nombre es N. Me llamo Cheren y aquí está Alex. Nos han pedido que completemos la Pokédex, por eso estamos de viaje. Mi objetivo final es convertirme en campeón. La Pokédex. Para completarla es necesario capturar a los Pokémon en las Pokéballs. Yo también soy entrenador, pero no puedo evitar preguntarme si los Pokémon son felices así. A ver, tú eras Alex, ¿verdad? Déjame que escuche un poco más a tu equipo Pokémon. ¿Qué? ¡Wow! ¡Hostia! ¡Un combate! ¿Así un combate de jajas? No me... ¡Hostias! No recordaba esto. Vale, vale, pues a ver, enfrentarnos contra N, que me saca Purloin. Purloin es en... ¡Hostias! Purloin es siniestro. ¡Nivel 7! ¡Nivel 7! ¿Qué dices? Hostia tú, cuidado, ¿eh? ¡Hostia tú! ¡Cuidado! Que como ese Purloin tenga algo de tipo siniestro, verás tú qué risa. Voy a ir con el Bombalodo, pero... Cuidado con este Purloin. Cuidado con este gatete. ¡Uf! Menos mal. Menos mal, gracias Gamer por quitártelo de un golpe. Menos mal que el Bombalodo ha hecho bien su trabajo. Y además Gamer sube a nivel 7. Perfecto Gamer, muy bien, buen trabajo. Hostia, que sube. Uy, pensaba que también iba a subir a nivel 8. Bueno, pues ala, ahí lo llevas, N. No sé qué los Pokémon pudieran decir. No me ha dado tiempo a leerlo. Pero... A cascarla, N. Ya pensaba que me iba a liar con el Purlo. Y menos mal que no ha sido así. Mientras los Pokémon sean encerrados en las Pokéball, es imposible que puedan llevar una vida plena. Y yo, como buen amigo de los Pokémon, debo cambiar el mundo. En fin, adiós, N. Márchate con tu coleta. Vaya tío más raro, será mejor que no le hagamos caso. Los entrenadores y los Pokémon no os ayudan mutuamente. Bueno, pues yo me voy. Quiero luchar cuanto antes contra el líder del gimnasio de ciudad, Gress. Cuanto más combates libres, más fuerte te harás. Así que... Lo que te convendría hacer es ir de ciudad en ciudad y retar a los líderes del gimnasio. Sí, ya lo sé, Cheren, no hace falta que me des la charla con eso. Bueno... Pues, lobitos, lobitos, lo voy a dejar aquí ya porque ya el vídeo está siendo muy largo y luego a mí me cuesta un cojón y medio editarlo y todo lo demás. Así que lo dejo aquí ya, espero que os haya gustado mucho este primer capítulo de Pokémon Blanco Ruleta Lock. Y como siempre os digo, si os ha gustado, darle un buen me gusta, que es gratis. Suscribíos si no lo estáis, recordad que podéis seguirme en todas vuestras redes sociales. Y también podéis dejar vuestra opinión de este capítulo ahí abajito en la caja de comentarios. Y también, si queréis que ponga vuestros motes a todos los futuros Pokémon que vaya capturando, pues ya sabéis, también podéis dejar vuestra petición de vuestros nombres para mis futuros Pokémon ahí abajito también en la caja de comentarios. Así que nada, yo ya me despido y nos veremos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande para todos y a cuidarse mucho. ¡Hasta la próxima!